Muy bien. Buenas tardes. Ya estamos aquí otra vez. Prendan sus cámaras, por favor. Ya saben que no me gusta hablarle a un muro de nombres. Ya estamos aquí de nuevo. Cuarta semana. Ah, no es la quinta semana con ustedes ya. ¿eh? El tiempo se va de volada. Recuerden que para esta semana hay tarea, eh, a final de la semana. ¿eh? El jueves remato las tareas para que me la manden el viernes a medianoche. Bueno. Vámonos a Classroom. Comparto pantalla. 655 trabajo de clase. Vamos a ver un documento que saqué de el curso de Moodle, pero ya mejor lo cargué a mi computadora para no estar batallando. Entonces vámonos a descargas. Y es ondas luz y sonido. Está muy completo este documento. Ok. Ondas electromagnéticas, luz y sonido. Voy a subirlo al classroom. Veamos. Aquí está y me voy a la tarea 2. Editar. No sé si esto ya les dije, ¿no? Que si ya lo tenían. Ah, no, ya lo tenemos. Onda, luz y sonido. Ya lo cargué la otra vez, ¿verdad? Sí, cierto. Ok. Entonces estoy hablando de más, pero bueno. ¿Qué cerré el documento? Bueno, vamos a ver. Ahí está. Ondas electromagnéticas, luz y sonido. Vamos a ver. Esta es una compilación de, de la información sobre luz. Naturaleza de la luz. Durante la historia de la humanidad, el hombre siempre ha querido saber qué es la luz. Siempre se ha preguntado. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Tiene materia? ¿No tiene materia? ¿Por qué se comporta como se comporta? Entonces vamos a leer aquí el texto. Dice teorías. La óptica, estudio de la luz, es una de las ramas más antiguas de la física y el intento de determinar cuál es su naturaleza ha dado lugar a grandes controversias. Aquí voy a leer que ha habido escuelas desde los griegos en donde algunas escuelas decían que los objetos lanzaban imágenes pero también había escuelas griegas que decían que los ojos eran los que lanzaban rayos para ver las cosas. Leo. Para las civilizaciones antiguas como la escuela atomística hacia 450 antes de Cristo Estamos hablando de más de 2000 años, ¿verdad? Postulaba que la visión se producía debido a la emisión de imágenes por parte de los objetos y a través de los ojos llegaban a nuestra alma. Chequen cómo relacionaban las cosas. Decían que las cosas lanzaban imágenes y que nuestros ojos eran la vía por la cual las imágenes llegaban y llegaban hasta nuestra alma. Eso era lo que pensaban los griegos de esta escuela atomística. La escuela pitagórica, unos años después, suponía al contrario que la visión se producía por un fuego invisible que exploraba los objetos. O sea, decían que lanzaban un fuego y que así veíamos las cosas. Basándose en la teoría anterior, Euclides, hacia el año de 300 antes de Cristo, 150 años después, introduce el concepto de rayo. Ya veremos que en óptica el concepto de rayo es muy importante. Emitido por el ojo, la propagación rectilínea de la luz y la ley de la reflexión. Ya pesaba eso Euclides hace 2300 años. A finales del siglo XVI y comienzos del XVII se producen grandes avances en óptica. Dense cuenta cuánto tuvo que pasar. Estamos hablando de 16, 17, 1700 años más los 300 de Euclides. Estamos hablando de 2000 años. Las ideas de los griegos, ¿cómo perduraban de veras? Aunque recuerden que había mucha represión si comentaban en contra, ¿verdad? De esas ideas. Dice, a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, se producen grandes avances en óptica como consecuencia de las aportaciones de Kepler, de las leyes de Kepler, no sé qué aportaciones aquí digan, y Galileo. De Galileo sí. Él inventó el telescopio y él vio lentes. Pero de Kepler, él vio las leyes de Kepler, que es el movimiento planetario, era astrónomo, no sé de qué avances en óptica se refieran. En 1621, Snell descubre experimentalmente la ley de la reflexión y Descartes, en 1638, en su óptica, enuncia las leyes de la reflexión y de la refracción pero sin tener en cuenta cuál era la naturaleza de la luz. 1600, estamos hablando de hace 400 años. Había dos teorías sobre la luz. Newton defendía la teoría corpuscular. Decía que la luz estaba compuesta de partículas y que la luz se comportaba como un haz de partículas. Y la teoría ondulatoria de Huygens, que él decía que no, que la luz era una onda. Entonces, para desgracia de Huygens, pues se enfrentó al monstruo que era Newton. Newton era un genio, y se metía en todas las ciencias, y siempre con argumentos científicos. Y convencía a todos. Para su desgracia, su teoría se confrontó con la de Newton. Y la gran mayoría se fue con Newton. Como le pasaba pues, a la mayoría de la gente que se peleaba con Newton. Newton se peleó con muchas gentes. En matemáticas, con Pascal. En óptica, digo, perdón, en ondas de la luz, perdón, con Huygens. Y por ahí hay varios más con los que se peleó. Newton y casi siempre pues le creían a él y algunas veces pues no tenía la razón. Teoría corpuscular de Newton. Isaac Newton en, en 1704 presentó en su obra óptica el modelo corpuscular de la luz. Suponía que la luz estaba constituida por partículas materiales emitidas a gran velocidad por los cuerpos y al propagarse lo hacían en línea recta constituyendo los rayos de luz. También usó el concepto de rayos Newton. La reflexión la asociaba a un choque elástico porque eran partículas y por tanto el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción. Para explicar la ley de la refracción, se añadía una hipótesis suplementaria. Suponía que las partículas procedentes del aire, al aproximarse a la superficie de separación, eran atraídas por el otro medio más denso. Fíjense cómo era ingenioso también. Debido a que tenían masa, se atraían. Las partículas de luz con las del medio, repito, para explicar la ley de la refracción se añade a una hipótesis. Chequen que la refracción es que cambia de dirección la luz. ¿eh? No es como la reflexión que rebota. No, la refracción, chequen aquí el dibujo del lado derecho. Hay una flecha que dice B1 que choca en cierto ángulo. Hay aire y vidrio. Checa con cierto ángulo con el vidrio y parte se refleja y parte C refracta. La B2 es la parte de la luz que se refracta, pero chequen que hubo un cambio de dirección. ¿Dónde voy? Para explicar la ley de la refracción se añadía una hipótesis suplementaria. Suponía que las partículas procedentes del aire al aproximarse a la superficie de separación eran atraídas por el otro medio más denso, el vidrio lo que aumentaba su velocidad normal mientras la componente tangencial no se ve alterada esta teoría conduce a la siguiente relación para la refracción chequen la fórmula seno de i que es el rayo incidente entre el seno de r que es el ángulo digo que es el rayo de luz reflejado es igual a b 2 entre b 1 donde b 2 es la velocidad en el vidrio en este caso y B1 en el aire. En este caso, la luz se tendría que desplazar a mayor velocidad en el agua o en el vidrio que en el aire, porque son más densos, con lo que está en contradicción con el sentido común. Ahí había un problema con esta teoría de Newton. Y ahorita vamos a ver la de Huygens. Teoría ondulatoria de Huygens. Chequen las fórmulas. Aquí tengo la de Newton que acabo de ver y chequen la que está aquí abajito. Chequen que las velocidades están volteadas. B1 entre B2. Ahí había un conflicto entre las dos teorías. Teoría ondulatoria de Huygens. En la misma época, Christian Huygens propuso la teoría ondulatoria. Supuso que la luz era un fenómeno ondulatorio. Eran ondas que por analogía con el sonido, necesitaba un soporte material para propagarse y que llamó éter. O sea, tuvo que inventar una sustancia. Para él no era posible que hubiera vacío. Tenía que haber algo ahí y le llamó éter. Y ese era el soporte por el cual la luz viajaba. Tenía que inventar cosas. Con esta teoría se explicaban las leyes de la reflexión y de la refracción, suponiendo que la velocidad de propagación era menor en los medios más densos. Y de hecho pasa así. La expresión de la ley de la refracción a la que llegó es, chequen, es la misma que Newton, pero están volteada la división. Con Newton era B2 arriba y B1 abajo. Con Huygens es al contrario. Newton reconoció las ventajas de la teoría ondulatoria, le reconoció en parte a Huygens, que explicaba los colores formados por las películas delgadas. Sin embargo, rechazó la teoría ondulatoria. Debido a la gran autoridad de Newton, como yo les decía, su teoría corpuscular fue aceptada durante más de un siglo, 100 años, y la teoría ondulatoria no pudo prosperar hasta los comienzos del siglo XIX. Cheque, ¿no? La reputación, la fama de Newton hizo que una teoría tardara 100 años en ser aceptada. Lo mismo pasó con Aristóteles. Aristóteles, ahí sí, fueron miles de años, ¿no? Los que duraron sus... Teorías, sus explicaciones. Aunque recuerden que era más peligroso antes, ¿verdad? Este poner en duda las ideas de Aristóteles. Por la iglesia, a final de cuentas. Luego siguen otras teorías: Young, Fresnel y Foucault. La aceptación de la teoría ondulatoria se debió a las experiencias del físico inglés Thomas Young. En 1801, a ver cuándo fue lo de Huygens. Él vivió en 1695, murió, o sea, sí, más de 100 años. La aceptación de la teoría ondulatoria se debió a las experiencias del físico inglés Thomas Young en 1801 sobre interferencias luminosas y a los trabajos del físico francés Augustin Fresnel sobre interferencias y difracción basados en. En un sólido desarrollo matemático. ¿Qué pasó ahí? Pues que tuvieron que esperar a que las matemáticas fueran más potentes, más fuertes, para poder justificar teorías como las de Huygens. En 1850, Foucault midió la velocidad de propagación de la luz en el agua, comprobando que era menor. O sea, sí pudo demostrar la fórmula de Huygens. Que en el aire, en 1850 Foucault midió la velocidad de propagación de la luz en el agua, comprobando que era menor que en el aire, acabando así con la teoría corpuscular de Newton. Ahí le dieron un golpe a la teoría de Newton, pero ahorita veremos a continuación qué sucedió después. Dense cuenta, más de 100 años después se dieron cuenta que la de Huygens estaba bien. Y aquí hay otra teoría, teoría ondulatoria de Maxwell. En 1864, el físico y matemático inglés J.C. Maxwell publicó la teoría electromagnética de la luz. Ahí vemos imagen, chequen. Ahí están este, los ejes coordenados en tres dimensiones. La luz se está moviendo del origen hacia la derecha. Y ahí hay dos ondas, una verde y una azul que son perpendiculares a la dirección de la flecha. El campo eléctrico es el verde y el campo magnético el rojo. Ya en esa época ya se conocía, ya lo veremos también, que los campos eléctricos producen campos magnéticos y viceversa. Antes se creía que la electricidad pues era un tema aparte del magnetismo pero hubo experimentos que demostraron que están muy ligados. Prácticamente es el mismo fenómeno. Repito, en 1864 el físico y matemático inglés J.C. Maxwell publicó la teoría electromagnética de la luz. En ella predecía la existencia de ondas electromagnéticas y de las cuales indicaba y afirmaba que se propagaban con una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros entre segundo, obtenida a partir de las leyes de la electricidad y magnetismo y que coincidía con el valor de la velocidad de propagación de la luz hasta 1864. Con esto se confirmaba teóricamente que la luz no es una onda mecánica sino una onda electromagnética. Con estos estudios se comprobó eso, que puede propagarse sin necesidad de un medio natural. Lo que hizo Maxwell es que demostró que las ondas electromagnéticas, la luz, no necesita un medio de transporte. Entre ellas mismas se van impulsando. Y eso también le dio en la torre a la idea de Huygens de éter. La comprobación experimental de la existencia de ondas electromagnéticas fue efectuada en 1887. Todavía pasaron 20 años más, 23 años más, por el físico alemán Hertz, quien utilizó circuitos eléctricos, generó y detectó dichas ondas. Las ondas electromagnéticas son, en el caso más sencillo, ondas armónicas transversales. Ahí está el dibujo. Transversales perpendicular, constituidas por la oscilación de dos campos. El verde, recuerden que es el eléctrico y el rojo el magnético. Uno eléctrico y otro magnético, de, de direcciones perpendiculares a 90 grados, siendo ambos a su vez perpendiculares a la dirección de propagación. La flecha, que se propagan en el vacío a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, <coughs> perdón, la velocidad de la luz en el vacío es una constante universal, como postuló Einstein en 1905. Chequen otros 20 años después, ¿no? En 1963, 60 años después prácticamente, el National Bureau of Standards oficialmente fija la velocidad de la radiación electromagnética en el vacío en 299.792.8 kilómetros entre segundo, que es tremenda esa velocidad. Para la mayoría de las aplicaciones... La velocidad de las ondas electromagnéticas es aproximadamente 300.000 kilómetros entre segundo. Está redondeada. La onda electromagnética está caracterizada por la magnitud frecuencia V. ¿O es lambda? Bueno, esa, este, ¿qué letra es esa? Yo la veo como V, pero díganme ustedes, ¿qué letra griega es? Por favor. ¿Alguien sabe? ¿No? Creo que es ni. Ni. Ah, nu, creo que es nu, ¿verdad? Bueno, esa letra. No. Te voy a llamarle niu. Creo que es nu, ¿verdad? Niu. O por la magnitud, longitud de onda en el vacío. Esa es lambda, ¿verdad? Lambda cero. Relacionadas entre sí por la velocidad de la luz en el vacío, C y ahí están las tres fórmulas la primera es la que me interesa la velocidad de la luz c es igual a nu por lambda cero y de ahí pues ya están los otros dos despejes verdad eso fue lo que encontró quién Maxwell verdad sí cuando una onda electromagnética pasa de un medio a otro de diferente densidad la frecuencia no varía, eso es lo que se mantiene constante. Pero al variar la velocidad, lo hace también la longitud de onda. Cuando cambia de medio la luz, cambia su velocidad, pero también cambia la longitud de onda. Conclusión, la frecuencia de una onda siempre permanece constante. Eso es lo que se observó ¿eh? en los experimentos. La relación entre las magnitudes, frecuencia, Longitud de onda y velocidad en un medio distinto del vacío, aquí sí es V. Serán análogas a las que existen en el vacío, pero con la velocidad y la longitud de onda que corresponden al referido medio. V es la velocidad en el medio. Y la longitud de onda es lambda, que es la longitud de onda en ese medio. Y las ecuaciones son prácticamente las mismas. Ahora vámonos a Planck. Planck descubrió que también la luz es, se comporta como partícula. Le dio la razón a Einstein. Teoría corpuscular de la luz según Planck y Einstein. El estudio de fenómenos como la radiación del cuerpo negro el efecto fotoeléctrico y los espectros atómicos no se pudieron explicar con el modelo ondulatorio. Ahí había problemas. Había experimentos en donde la teoría de Huygens fallaba. Aunque la teoría ondulatoria explica la propagación de la luz, falla cuando se produce interacción con la materia. Ahí pasa algo, ¿no? Algo no cuadraba. En 1900, Max Planck, chequen, no es cierto, dije Einstein, ¿verdad? Es Newton. O sea, la teoría era de Newton. Estoy aquí revolviendo. Planck le dio la razón a Newton, no a Einstein. La teoría cuántica de Planck permitió que en 1905 Albert Einstein explicara el efecto fotoeléctrico y llamó fotones a los, a los corpúsculos luminosos. Einstein le dio nombre a las partículas que forman la luz. Le puso fotón. El fotón es igual que otras partículas. Al igual, el fotón al igual que otras partículas lleva consigo energía y momento desde la fuente. Pero a diferencia de otras partículas, tales como protones o electrones, no posee masa en reposo. ¿Qué es lo que dijo Einstein? Pues dijo que los fotones no tienen masa. La, la intensidad de la radiación luminosa es directamente proporcional al número de fotones presentes. ¿Qué significa eso? Que mientras más fotones haya, pues la radiación luminosa es mayor. Y la energía contenida en un fotón o cuánto de radiación. Está definida por, y ahí tiene la fórmula, E igual a H por V, donde E mayúscula es la energía de un fotón en joules. La unidad de energía es joules. H es la constante de Planck. Ahí está su valor: 6.626 por 10 a la menos 34 joules entre segundo. Se puede decir que los fotones. De las diversas radiaciones se distinguen entre sí por su energía proporcional a la frecuencia de la onda considerada. ¿Qué está diciendo ahí? Que la energía de los fotones varía. ¿Y de qué depende? De la frecuencia. Se aceptaba que la luz se comportaba como una onda electromagnética en los fenómenos de propagación y como un corpúsculo en los fenómenos de emisión, absorción e interacción con la materia. A final de cuentas, ¿qué pasó ahí? Pues se aceptó que la luz tiene un comportamiento dual. A veces se comporta como onda, a veces se comporta como partícula. Entonces la luz es muy singular en ese sentido. Naturaleza dual de la luz. La luz tiene una doble naturaleza, corpuscular y ondulatoria, y en cada fenómeno concreto se manifiesta como onda o como corpúsculo. Es bipolar, pues. La complejidad de los aspectos ondulatorio y corpuscular fue puesta de manifiesto por Luis de Broglie, premio Nobel en 1929. Estamos hablando de otros 20 años. Chequen que vamos avanzando de 20 en 20 casi casi. Al establecer en 1924 que todo corpúsculo en movimiento, sea material, eléctrico o de cualquier naturaleza, lleva asociado una onda. Y que la intensidad de una onda en un punto, en un cierto instante, es la probabilidad de que el corpúsculo asociado esté en ese punto en el instante considerado. Aquí ya estamos hablando de probabilidades. Estamos hablando de mecánica cuántica. Cuando hablamos de mecánica cuántica, no tenemos la certeza de dónde estén las, las partículas en cierto momento. Tenemos la probabilidad de que esté, pero no hay ninguna certeza. De eso se trata la mecánica cuántica. De esta forma fija, la base de esta forma fija la base de la mecánica cuántica desarrollada posteriormente por Schrödinger, Heisenberg, Born y Dirac fundamentalmente. Muy bien. Háganme un resumen ahorita de lo que hayan entendido. Denme un minuto que me quiero tomar un vaso de agua que ya me estoy atorando aquí. <coughs> Deme un segundo, por favor. Está hablando solo, prof, tiene el silencio. Estoy hablando a lo loco, perdón. Perdón, <laughs> sí es cierto. Este, si sí les decía, ¿no? Que ahorita se me secó la garganta. Pero es muy interesante la historia de la naturaleza de la luz. Tense cuenta, desde los griegos estamos hablando de 2500 años, ¿no? De la historia de que el hombre siempre ha intentado explicarse cosas como la luz, ¿no? Y se ha llegado a estas teorías, ¿no? Y ahorita con mecánica cuántica ya no me voy a meter. Pero lo que nos interesa es, como estamos viendo el tema de ondas, que la luz se comporta como ondas. Hay experimentos muy famosos como el de la difracción. Ahí se demuestra que la luz se comporta como onda. La difracción, ya, ya veremos, es cuando la luz choca y pasa por ciertas ranuras. Y luego cuando sale, se ven en las imágenes las capas. Y eso nada más lo pueden hacer las ondas. Si fuera partícula no se podría ver eso. Y así podríamos seguir hablando de la naturaleza de la luz. Es interesante. Continúo. Espectro electromagnético. Antes de empezar a leer, voy a ponerle la imagen. Y eso ya lo habíamos visto, creo. Aquí tenemos el espectro electromagnético. Aquí tenemos diferentes ondas, diferentes longitudes de ondas. Me voy a dedicar ahorita a la, a la ilustración. Aquí lo que vemos es lo que podemos ver, el espectro visible para el hombre, que son los colores a final de cuentas. Del lado izquierdo están las ondas ultravioletas que no podemos ver. ¿Por qué se llaman ultravioletas? Porque están por debajo de el color violeta. Y el infrarrojo, los que están arriba del color rojo. Así reciben esos nombres. Entonces ya no podemos ver ni los ultravioletas ni los infrarrojos. Ahora sí, vámonos. Espectro electromagnético. El rango completo de la REM o conjunto de todas las ondas electromagnéticas constituye el espectro electromagnético. Reciben diferentes nombres según la frecuencia ordenado de acuerdo con su frecuencia, longitud de onda en el vacío o energía del fotón. Se puede efectuar una clasificación según su principal fuente. Los límites de esta clasificación no son precisos, ya que fuentes diferentes pueden producir ondas con intervalos de frecuencias superpuestos parcialmente. El espectro electromagnético se extiende desde los rayos gamma, vamos a ver, corta longitud de onda. Vamos a ver aquí la ilustración. Vamos a aumentar el tamaño. Chequen, del lado izquierdo están los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X, ultravioleta, y luego siguen los infrarrojos, radar, UHF que son más energéticos estos. Mientras más a la derecha vayamos, tienen más energía esas ondas. Ok, me regreso. Dice, eh, el espectro electromagnético se extiende desde los rayos gamma, corta longitud de onda, elevada frecuencia y alta energía, hasta ondas de radio, longitud, larga longitud de onda. Baja frecuencia y baja energía. Los límites extremos del espectro no son conocidos con precisión. O sea que puede haber más todavía. No sabemos. Eso es lo que hemos encontrado. O sea, ¿qué significa eso? Que en esta figura podría haber más ondas del lado izquierdo o del lado derecho. Aún no se han descubierto. Tal vez no existan, tal vez sí. Perdón, sigo tomando mi agüita de Jamaica. Muy bien. La frecuencia o la longitud de onda en el vacío son los descriptores comúnmente utilizados, como se ha indicado anteriormente, para definir las diferentes bandas del espectro. El rango completo de frecuencias de radiación puede ser expresado en ciclos por segundo o hertz, y varía desde frecuencias del orden de 1025 hertz observadas en la radiación cósmica, que es lo que está más a la izquierda, hasta las más bajas frecuencias que corresponden a ondas electromagnéticas producidos mediante circuitos oscilantes. Es frecuente utilizarla para expresar los valores de frecuencia en megahertz, que es 10 a las 6 hertz. Millones de Hertz. O en gigahertz, 10 a la 9, miles de millones de hertz. El rango de longitudes de onda se extiende desde kilómetros para las ondas largas de radio hasta alrededor de 10 a la menos 14 para, la, para los rayos gamma. Cambia la longitud de onda. Recuerden que a mayor frecuencia, menor longitud de onda y viceversa. Por continuidad, el rango completo puede ser expresado en términos de metros. No obstante, es a menudo más conveniente especificar las cortas longitudes de onda en Angstroms. Así se dice, Angstrom, que es 10 a la menos 10 metros. Es una unidad muy pequeña. En nanómetros, 10 a la menos 9 y micras, 10 a la menos 6. Ahí está la imagen del espectro electromagnético. Dice, el espectro electromagnético completo se clasifica habitualmente en la forma siguiente, tal como aparece en la figura anterior. Y bueno, aquí está toda la clasificación. Eso ya no lo voy a leer. Ahí están las frecuencias de ondas de radiofrecuencia, microondas, espectro infrarrojo y así nos podemos seguir hasta la luz visible. La luz es producida por átomos y moléculas como consecuencia de procesos relacionados con la corteza del átomo, principalmente transiciones electrónicas entre niveles de energía. Eso ya es de mecánica cuántica, que explica cómo se produce la luz. Y eso es a nivel atómico. Los límites de longitudes de onda están establecidos por la sensibilidad del ojo humano. Bueno, aquí ya vamos a empezar a hablar de ojo, pero ya nos queda un minuto de zoom. Dejo de compartir pantalla. Nos salimos y regresamos en tres minutos, por favor. ¿Sale?